con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo, si les parece bien, ¿eh? Perdona, Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco? Sí. Pero me compré otro paquete. No fui al médico para que me quitara las ganas de fumar. Y la verdad es que lo he conseguido. Ahora fumo sin ganas. ¿Al saben aquel que dice que es un tío que se muere? Estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y le digo: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco, y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, digo: déjalo tranquilo, que le ha atropellado un camión, dice: pero iba por tabaco. ¿Saben aquel que es una señorita que intentaba subir al autobús, pero su falda estrecha se lo impedía? En eso que se la sube hasta los muslos, dejando al aire el liguero. Y un matrimonio que estaba en la parada le dice la mujer al marido de Upaco: Dios, no te precio indecente, lastiva y obscena. La forma que tiene de mirar los hombres esta chica que sube al autobús. Y dice el tío con los ojos desorbitados: ¿de qué autobús? Le dice un marido a su mujer: de nena, estás haciendo progresos. Solo has estado 3/4 de hora al teléfono. Dio: ¿quién era? Dios, se habían equivocado. ¿Saben aquel que dice que era en un bar del pueblo de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza? Un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tele, en la segunda, estaban dando un reportaje del profesor Custó. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos: siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto, que estaba al lado, dijo: se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, el impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el Galindo: qué va, hombre, qué va. Dijo: se tiran de espaldas porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio: digo, no tenéis ni puñetera idea. Digo, se tiran de espaldas por aquello el principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto, que está a la barra liando un cigarro, digo: sois unos catetos. Sois la vergüenza de la Almunia de Doña Godina. Digo, se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente caerían dentro del barco, coño. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: de hoy, ¿dónde vas con esta mujer tan fea? Digo, mira, con tal de no despedirme de ella, darle un beso, le llevo donde sea, tú. ¿Saben aquel que se encuentran dos amigas por la calle y una le dice a la otra: digo, caramba, Rosario,
¿Qué pechos tan hermosos tienes? ¿Qué te has hecho en los senos? Si tenías dos huevos fritos. Dime, mira, chica, lo que no te da la naturaleza te lo da Ortopedias Fernández. Tío. Te habrán costado un dineral. Digo, por supuesto, 3,5 millones por pecho. Digo, yo debería hacer lo mismo, pero no dispongo de tanto dinero. Digo, no te preocupes. Digo, en Ortopedias Fernández se adaptan a todos los presupuestos. La mujer se va a Ortopedias Fernández. Digo, mire, digo, querría agrandarme el pecho. Digo, pero yo querría algo muy económico. Digo, ¿qué presupuesto tiene, señora? Digo, unas 15,000 pesetas. Digo, perfecto. El dependiente le pone una airbag aquí delante, con dos lavativas, una debajo de cada axila. Y le dice, mire, cuando usted quiera ligar, oprime las lavativas para hinchar el airbag. Digo, verá, digo, que esto es sensacional. La tía sale disparada, dispuesta a ligar como una loca. Llega a un parque público y al primer tío que ve sentado en un banco se le acerca y le dice: hola, moreno. No, no.